noches, ya estamos aquí hoy día lunes 29 de enero. 29 de enero, último no. Alfred, ¿trae 31 este mes? Ya finalizando este mes, entrando para el mes del amor. Y recuerden que en Joyería y Relojería Londra tenemos todos los descuentos habidos y por haberes para este mes del amor, para este mes de la amistad. Para Alfred Molina, Franklin Rodríguez, mis compañeros de programa, si quieren renovar votos, ahí está todo. Ok. Alfred Molina y Franklin Rodríguez, mis compañeros de programa, 50% para ellos, 50% para Norma Isabel Hernández, 100% para ustedes, amigos. Vamos a arrancar ya. Oye, ahora sí cumplimos. Anduvimos por el estadio Rufo Marín y ahí estuvimos en las prácticas de los muchachos. Y una entrevista rápida con Henry Roa. El hombre es hombre de pocas palabras. ¿Qué va a hacer, Henry Roa? Gracias por la atención que siempre nos brinda. Vamos a ver cuándo lo tenemos a cada invitado. Él dijo, cuando usted quiera. Gracias, Henry. El manager del equipo de béisbol de Estelí. Por supuesto, en el béisbol profesional, los Tigres de Chinandega, Nicaragua contra la Curazao. Se le paró duro Curazao y estuvieron en extra inning hasta el inning número 11, pero Nicaragua dominó los Tigres de Chinandega, que representan en el béisbol profesional a Nicaragua. Ahí ganaron. ¡Qué bien! Y fue precisamente William Vázquez el que con una estocada dejó tendido a los curazaleños, cosa que no había bateado en todo el juego. Pero bueno, esos son a los que hay que temerle, sí señor. Bueno, en el fútbol, los barcelonistas, ahí el Barcelona, sí ganó. Y el Real Madrid, vamos a ver qué pasó con el Real Madrid. También ahí tenemos ese resumen de liga, por supuesto. En la Liga Primera, la UNAM Managua perdió ante la Realeza. El Real Estelí. Síganos, sí señor. Ahí está con su primer punto. Y quien no mira, quien no ve la luz todavía, es el Walter Ferretti, que tan solo un punto ha marcado. Carlos Teller le está y le fue muy bien en este... en Venezuela, y ahora va a estar en la Serie del Caribe, una de las series que en el béisbol grande, donde están las grandes ligas, donde participan todos los big leaguers de esos países que participan en la Serie del Caribe, pues ahí va a estar Carlos Teller, uno de los chicos de Nicaragua. Vamos a arrancar ya. Saludos muy especiales para los chavalos del baloncesto. Sí, señor, ahí le tenemos todos los sabidos y los por haberes. Los detalles de los chicos del baloncesto en la Escuela Sotero Rodríguez. Al béisbol campesino, saludos muy especiales, que ya hay final, la gran final, un clásico en el béisbol campesino sector sur. Ahí lo tenemos. Y, por supuesto, en el béisbol Pomares, todo está. Bueno, y claro, las noticias del Campeonato Nacional Béisbol Infantil AA, donde Nolan Cruz es el manager. Así que, Alfred Molina, tenemos el béisbol infantil AA. Béisbol infantil AA. Vamos a arrancar ya, Franklin. Arranquemos con la Liga Primera, Franklin Rodríguez. Vamos a salir del fútbol. Un poco rápido del fútbol. Salgamos del fútbol. ¿Cómo le fue a la Realeza, al Real Estelí, en esta segunda fecha de la Liga Primera? Veamos. We'll be right back.
Ok, ahí están los. ¿Cómo le fue al Real Estelí? Es en su segunda fecha en la Liga Primera, campeonato de clausura 2018. Y bueno, con pie derecho, eso es lo bueno. Y que ahora ojalá que estos extranjeros logren afianzarse y que Otto termine muy bien su despedida en lo que es el fútbol nacional, uno de los mejores técnicos en la historia a nivel nacional, hay que ser claros. Franklin Rodríguez, ¿cómo le fue al Barça? Saludos muy especiales para este bloque Barça que siempre está pendiente de Flash Deportivo, pero también pendiente de esos juegos de la Liga Española y todo lo que acontece con el Barcelona. ¡Tiro! Muy cerca del palo. Chileno Maripán. Wow, Messi. Iniesta. Showtime. Suárez. Bueno. O incluso buscar portería. Ahí va Messi. El remate de Luis Suárez. ¿Para dónde? Fernando Pacheco. Qué difícil el remate. Qué bien lo ha hecho. Ha robado Maripán. Conectando con Ibai. Atentos a Guidetti. No hay fuera de juego. John Guidetti. La tiene Guidetti. Espera también Rubén Sobrino. ¡Gol! ¡Gol! Muy bien dirigido por Abelardo, cómo tenía que encarar el partido. ¡Wow! Rubén Sobrino, y qué para dónde Ter Stegen, cómo había prolongado. John Guidetti se aleja del área, mete ese balón para Iniesta, no puede llegar Luis Suárez, se va al suelo. Coutinho, disparo. El balón desviado, juraría a saque de esquina. Coutinho puede perjudicar a su equipo, tiene que encontrar el equilibrio. Ahí va Messi. Ese lanzamiento de Leo Messi. No sé si ha llegado a tocar el portero. ¡Qué recorte de Ibai! Le queda el balón atrás. Ha perdido la portería, pero aparece Rubén Duarte. Piqué a córner. Era el 0-2. Ibai, que ya había marcado la pasada temporada. Seguir insistiendo, no quiere perder. Se quiere mantener sin perder ni un solo partido en la liga. Paulinho la rompe. Fernando Pacheco. Paulinho atrás. A la vez quiere conseguir ese 0-2. ¡Qué balón de Messi! ¡Suárez! Ha salvado con los pies Fernando Pacheco. Aparece Messi, también Suárez. El portero del Alavés, Sergio Roberto. Piqué despuela en el control. Habilita a Paulinho. ¡Pacheco! Acaba sacando Rubén Duarte. Eléctrica la acción. Iniesta. Va a intentar meter el centro al segundo palo. Llegaba Sergi Roberto, es Luis Suárez. Y el gol, 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 gol de Luis Suárez. Ahí la celebración. Llovido se lo puede llevar Pedraza, que viene atacando el balón con la cabeza. Paulinho elevando la pierna. También Rubén Duarte. Control con la cabeza. Luis Suárez. Estaba solo Paco Alcácer en el segundo palo. Luis Suárez la acaba. Suficiente espacio como para que por encima de la barrera. Vamos a ver qué opción coge. Ahí va Messi. Otra vez lo ha vuelto a hacer. Otra vez lo ha vuelto a hacer. Leo Messi. ¡Gol! Y no se cansa nunca. Para prolongar ese balón a Paco Alcácer, que buen control orientado. Espera Luis Suárez, le dice balón para Messi. Control de Messi, la va a romper, recorta Messi, sigue Messi, Pacheco atrapa el balón. En otra nueva acción de Leo Messi. Bueno, y ahí desde el minuto 22 perdía el Barcelona ante el Alavés, pero luego, ahí. Yo no sé si Alfred Molina vio esas jugadas magistrales, ese gol magistral de Messi, ¿lo vio? ¿No? Bueno, saludos muy especiales para este madridista. ¿Cómo le fue al Madrid? Vamos a ponerlo. Vamos, Franklin. Partido. Carvajal la mete en largo buscando a Cristiano Ronaldo. El error, puede rematar Bale. La ocasión tremenda que acaba de tener Gareth Bale.
Bale. Toni Kroos para Casemiro, roba con Dobia, peligro. Balón para Rodrigo, Rodrigo puede tirar, tiene más compañero, pero tira Rodrigo fuera. La quiso acabar individualmente Rodrigo desde la frontal. Entrega para Marcelo, Marcelo está en la frontal, Marcelo le ve en la derecha, Benzema, se la entrega a Cristiano, Cristiano en el área, puede ser, lo es. Penalti para el Real Madrid. El Real Madrid en Mestalla puede volver a marcar Cristiano, uno de dos este año, tira Cristiano, gol, 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 gol. Se adelanta tal Santimina para Rodrigo, se equivoca en la devolución hacia Parejo, pero llega Condovia, el recorte con la izquierda, puede tirar Joffrey Condovia para Don Keylor, para de Keylor Navas en una gran acción de Joffrey Condovia. Toni Kroos sigue jugando, el equipo de Zidane, la pica Toni Kroos para Cristiano. ¡Qué ocasión ha tenido el portugués! Estaba en posición correcta y qué mal le pegó al balón. Refleja, yo creo, a la perfección dos estilos. Es Benzema, caída de Karim Benzema. Penalti. Penalti de Montoya sobre Karim Benzema. ¿Es para derribarlo o no? Ahora seguimos hablando de esto porque va a tirar Cristiano, tira Cristiano. Gol, 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 gol. Santimina, Santimina, le aprieta Luka Modric, sigue Santimina. Mina va a entrar en el área, peligro Santimina. ¡Qué ocasión de Rodrigo! ¡Qué ocasión para el Valencia! Va a llegar al 46, Parejo para Gonzalo Guedes, la pared con Rodrigo. Rodrigo para Gonzalo Guedes, tira Guedes. La mano de Keylor, pero era el momento del final de la primera parte, lo que le faltaba a la afición del Valencia, con un córner. Roba Dani Carvajal, balón para Benzema, Benzema. Benzema, así que Karim, tira Karim al lateral de la red. Algo de esta jugada. Yo creo que Carvajal toca el balón, por eso sale así de ese. ¡Ojo! ¡Gol, gol, 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 gol de Santimina! ¡Gol del Valencia! ¡Hay partido en Mestalla! ¡Marca Santimina! Está dificultando también la presión del Real Madrid. Ojo que vuelve Valencia, Carlos Soler, Carlos Soler por dentro, Dani Parejo, la pared con Rodrigo, Dani Parejo. Que evita el empate del Valencia. A la carrera Gareth Bale. Ahí está Mr. Gareth, cambia el ritmo. ¿Cómo se ha ido Gareth Bale? Centra atrás Cristiano, a punto de marcar el tercero. Cristiano Ronaldo. Qué cambio de ritmo devastador de Gareth Bale. De Cristiano Ronaldo. Ahí va a golpear, va Cristiano. El tiro se le va al portugués. Encarando Marco Asensio, Marcelo se marcha muy bien. Marcelo llegando al interior de Asensio, vaya pared con Marcelo, Marcelo tira, Marcelo, gol, 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 gol. Marcelo marca el Real Madrid, gran jugada de Marcelo. Entramos Montoya, se va Marcelo, Marcelo desatado, Marcelo desencadenado, balón para Toni Kroos, la pared con Kovacic, tira Kroos, golazo. ¡Gol! De Toni Kroos, que no se cansa de dar pases a la red. La pelota en la combinación frontal del área. Bueno, era necesario que este festival de goles lo viera Alfred Molina, porque, y todos los madrilistas, saludos muy especiales para ustedes, porque ahí, qué felicidad. Mi pregunta es, ¿alcanzan al Barcelona? Sorry. Ok, Franklin, vámonos con noticias locales. Baloncesto, saludos muy especiales para los chicos allá en la Escuela Sotero Rodríguez. Saludos muy especiales, muchachos. Y siguen practicando en la Academia de Baloncesto, preparándose para el equipo grande, el equipo de Primera División. Bueno, recordemos que ya se está dando la final entre los amigos y los escopetas azules. Antes, pero muy antes, los amigos habían vencido a los Cowboys. Y estaban esperando quién salía entre los escopetas azules y los veteranos. Saliendo ahí, los escopetas azules y le ganaron a los veteranos.
Este juego había quedado 48-46, clasificando de esta manera, 2-1 que esa serie, clasificando de esta manera los Escopetas Azules. Los amigos ya esperaban para esa gran final e inició el día jueves, fue a partir de las 7 de la noche, y los Escopetas Azules le ganaron a los amigos, se impusieron en ese primer juego, 54-52, se impusieron los Escopetas Azules a los amigos. Y mañana, a partir de, ya va el segundo juego, a partir de las 7 de la noche, haciéndote la invitación allá en esta escuela Sotero Rodríguez, esa cancha está bonita, me parece que le falta un poquito de iluminación, un poquito, pero bueno, hay que darle condiciones, muchachos, más luz, supongo yo que tiene, que le van a dar más luz ahí. Y esa final está a partir de las 7 de la mañana, el segundo juego entre Escopetas Azules y amigos en la Sotero Rodríguez. Franklin Rodríguez, vámonos con Béisbol Campesino, porque gracias ahí a Compartiendo con el Deportista, saludos muy especiales para Rubén y toda su tropa, porque el chico que me manda los videos del baloncesto, tremenda cámara, debieras de ser mi compañero camarógrafo. Sí, señor, no tengo, te cuento que no tengo, ¿ok? ¿Cómo no? O sea, aquí mis compañeros me apoyan, ¿verdad, Franklin? ¿Y Alfred? Sí, señor. Sin estos chicos, yo no sé qué haría aquí sentada. Sinceramente te lo digo, más que conversando con ustedes, te aburrirías, honestamente. Ok, y por supuesto a Osman en el Béisbol Campesino. El sector sur está, también va a su gran final y ya hay final. De aquí salieron, por supuesto, estaba esperando ya el equipo del Despoblado y se medía la Estanzuela entre la Estanzuela y el equipo San Juan. Cuidado, se marean, pero bueno, estos son mis amigos y ni modo. Ese sí que es un video compartiendo. Démosle audio. Bueno, yo creo que ahí lo estaba narrando. Final. Pero bueno, más la que gran todo, final la contra el equipo del Despoblado. Ahí. La final más esperada de todos los tiempos. Óigale. Aquí la barra un poco desanimada. Franklin. ¿Ya oyeron? La final más esperada de todos los tiempos y la barra. Pero ya vieron. Hay barra ahí en el béisbol campesino. Para que vean que nuestro béisbol está por todos lados. Por todos lados, agradeciéndole, por supuesto, a Osman, y el equipo de Estanzuela clasificó a la gran final y va a medirse al Despoblado. Realmente este es un clásico en el béisbol campesino sector sur. Sí, sí, hay gente. Vean que en el estadio hay gente. Así que esto ganó el equipo de San Juan. Ayer le ganó, dice, el equipo de San Juan 8-3 en 9 innings. Esta gran final en final para ellos, final para San Juan, que se quedó en el camino. Pero esa fue la semifinal y ahora van para la gran final, que estaba ya el equipo Despoblado esperando. Los refuerzos pues los van a escoger el día miércoles en la reunión que se da a las 3 de la mañana en ese mismo local, Estadio Rufo Marín, en el béisbol campesino. Muchísimas gracias, muchachos, por estar con nosotros. Saludos muy especiales a toda esa gente linda de Santa Cruz. Y por supuesto, los chicos del Despoblado que ya estaban esperando. Ok, Franklin Rodríguez, vamos a un corte. Dice Franklin Rodríguez que nosotros vamos a un corte, que no le cambié, así que ya regresamos. Antes, un saludo muy especial para Dania Beisamari González, mi bebé que por aquí me acompaña, y a don Bonerre González en casita, y a Derek. Y también, aunque no sea la palomita mensajera, a Gustavo Calderón y toda su familia. Gustavo, un abrazo desde la distancia. Gracias por estar con nosotros. Vamos al corte. ¿Quién? Joel Almendares. Flash Deportivo es un programa con entrevistas exclusivas. Joel Almendares, que está con nosotros acompañándonos en las redes sociales. Saludos, mi amigo, y dinos de dónde te reportas. Flash Deportivo es un programa con entrevistas exclusivas. Todo el acontecer local, nacional e internacional, de una manera diferente. Flash Deportivo, lunes y viernes, 6 de la tarde, solo en Pinolero TV. El canal de los estelianos.
comedor y cafetín Bendición de lo Alto, atendiéndoles con desayuno, almuerzo y cena de lunes a sábado en horario de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Autolavado y engrase, ofreciéndoles todo tipo de aceites, engrase y lavado. Dirección, frente a Escuela Normal, teléfono 2719-9063, 8368-2664. Propietario, Gustavo Calderón. Joyería y Relojería Alondra. Vendemos, elaboramos y reparamos joyas de todo quilataje. Reparación y venta de relojes Casio, Citizen, Seiko originales con garantía y una gran variedad de marcas, estilos y colores para damas, caballeros y niños. Compramos oro al mejor precio del mercado, en cualquier estado. Teléfono 2713-6192, 2713-5155. Propietarios, Buanerges González y licenciada Norma Hernández. Visítenos, les esperamos. Este espacio puede ser suyo. Anúnciese con nosotros al 2713-2410 y verá mejores resultados en sus ventas. Somos Canal 20 y Nolero Televisión. Bueno, gracias por estar, por continuar con nosotros, amigos. Los gatos salvajes de Curazao. Oye, esta serie latinoamericana, pues no la veo tan fuerte como el año pasado, porque no vinieron Colombia con los Leones de Montería, no estuvieron aquí el equipo campeón. Los Caballos de Coclé, que de Panamá tampoco estuvieron, y Panamá no ganó uno, pero no vinieron los Caballos de Coclé, no vinieron. Curazao, un equipo por invitación, que a propósito, Kelly Jensen es el que está patrocinando este equipo para que pudiera venir a Nicaragua. ¡México! México está aquí, tampoco esa liga. Este año las ligas no estuvieron muy buenas. Sin embargo, la liga de Nicaragua estuvo tremenda. Y ojalá pues que ya Carlos Teller va a estar en el béisbol, en la Serie del Caribe. ¿Y quién dice que no? Que con esta serie, que esta forma como se está dando el béisbol profesional en nuestro país, pues Nicaragua logre un día, oh, me lo sueño, padre, un día Nicaragua logre estar en la Serie del Caribe. Grandes ligas, wow, bárbaro. Así que los Tigres vencieron a los Bullcats en 11 innings y siguen invictos en esta serie latinoamericana, ya esperando para ver quién es el rival que mañana va a estarse midiendo. Mañana martes continúa, Nicaragua ya está esperando en la serie final. Veamos. Tú estás bajo, arriba tu corazón, con gloria nos da canta, tiendernos corazón. Marcador final 13 imparable para Nicaragua. Importante reacción que inicia con un cuadrangular de Jamar Walton. Gana Nicaragua, termina invicto la selección de Nicaragua, los Tigres de Nicaragua, con 3 victorias, 0 derrotas. Jamar Walton fue la inspiración para el triunfo de los Tigres, por una parte. Lo segundo es que como el béisbol le dio una segunda oportunidad a Vázquez y ahora lo aprovechó y fue una línea tendida. Tremendo batazo, dos carreras empujadas y con eso el triunfo de los Tigres. Van limpio, como decías, invicto, van tranquilo, sin ninguna excusa, no hay nada que le vaya a poner un pero, una coma ni nada. Una buena actuación, invicto, directo a la final el próximo viernes. Bueno, y da la impresión que Curazao, teniendo en cuenta de que a él y a Curazao le da los pongan a perder el día de hoy, no había ningún cambio.
entonces decide guardar sus lanzadores, porque fíjate, cierra con dos jugadores del cuadro, Johannes Gregorio es uno de ellos, y el otro Alexander Rodríguez. Así es. Hoy Nicaragua entonces con 6 carreras, 3 imparables, 4 errores, 3 errores para Curazao, 10 cañonazos y 5 carreras, victoria para Nelson León en relevo. Jair La Cruz fue el derrotado, se metió a grandes complicaciones, y mencioné de que cuidado, tenían que tener un pitcher fresco y todo eso, pero bueno, con La Cruz se fajaron. Los momentos grandes de este juego, fue el primer inning donde aprovechan 2 errores de Elmer Reyes y anotan 2 carreras. El mismo Sherman La Cruz y Yurendel de Caster fueron los anotadores en ese inning. Yurendel anotó por Wild. Posteriormente, otra carrera más en el cuarto inning, empujada con el doble de Royan Cleofa, que ha estado efectivo en toda la serie. El bateo de los Tigres hasta el quinto inning con 2 carreras anotadas. Una del Orlando Valle, pero antes fue Jesús López. Ambos conectaron de imparable y un doble de Elmer Reyes. Fueron importantes, más el wild pitch y anotó Norlando en esa entrada. Este batazo de hit también de Norlando fue en el séptimo inning. Sirvió para que Jesús López anotara otra carrera. En una tremenda barrida. Y vámonos al extra inning. ¿Qué sucedió? En el inning 11, la anotada de Gregorios. Posteriormente hubo un buck y anotó la carrera Levis Carolus. Y ahí estaban perdiendo 5-3. Venimos con el emergente por Valle, Jamar Walton, conectando el jonrón por el right field. Elmer Reyes con un sencillo. Yosmani también. Osman Narván lo imita. Lo consigue tocando bola por tercera base. Y hasta el momento grande. De esta manera Nicaragua 3-0 termina invicto, esperando ya preparado para la gran final. Y ahí pues México se va a medir mañana a partir de las 6:30 de la noche, se va a estar midiendo a Curazao. México-Curazao, a ver cuál de los dos es el que va a clasificar, porque Nicaragua ya espera. Bueno, y arrancan los playoffs, entonces mañana México Curazao en este béisbol profesional. Y Nicaragua esperando para medirse en la gran final, en esta culminación de la serie latinoamericana. Ok, Franklin, muchas gracias. Veamos, Carlos Teller en los juegos de, en la serie del Caribe, Puerto Rico, esa fue la última cuando estuvo Puerto Rico versus México, sí, en la Serie del Caribe, ahí estuvo, que México, el equipo de México que participa en la Serie del Caribe es el equipo grande. Esta serie veracruzana, que es la que está participando en la Serie Latinoamericana, es una un poco más suave, está empezando aquí en esta serie latinoamericana joven, donde la integran Colombia, Nicaragua, Panamá, y ese otro pues equipo, y México, por supuesto, de la Liga Veracruzana, pero esta es la liga fuerte donde participan en la Liga del Béisbol, la Serie del Caribe, y allí va a estar participando precisamente Carlos Teller, uno de los chicos nuestros de acá de Nicaragua. Así que ya viene la Serie del Caribe y siempre vamos a estar hablando de eso. Franklin Rodríguez, entremos a nuestro béisbol. Entremos a nuestro béisbol. Del Pomares, estuvimos por ahí dando un paseíto, ¿no? Me hicieron un tour los muchachos, qué bueno, agradeciéndole por supuesto a la directiva del béisbol del equipo de Estelí, a todo su directivo y a los muchachos y a su cuerpo técnico, que siempre tienen la gentileza de recibirme divinamente, y les prometí que nos íbamos a dar la vuelta cómo estaba en el estadio. Pues está construyendo, gracias por supuesto a nuestro señor alcalde del Poder Ciudadano, compañero Pancho y licenciada Melania Peralta. Están construyendo ya la Casa Club, bárbaro, sí, merece un aplauso, no sé si tenemos aplauso por ahí, pero lo merecen, me gustó, y ojalá que le sigan brindando más condiciones a esa Casa Club, que más aire, que, bueno, mejorando, porque nuestros chavalos son los actores de este campeonato que viene,
Y por supuesto también el cuerpo técnico está ahí al lado de los chavalos, tiene su cuarto aparte. Y veamos ahí, Franklin, ese paseíto que nos dimos por el estadio Rufo Marín, donde ya se le están generando condiciones poco a poco a los chavalos de nuestro béisbol de primera división. Vamos ahí. Donde los muchachos se les está generando condiciones, está la habitación, por ahí es el pasillo que estábamos para la primera. Son dos habitaciones grandes con comodidad. Su cielo raso también ya tienen ahí sus abanicos. Qué bueno. Qué bueno por los muchachos. Me estaba contando ahí el señor Rubén Mairena. Saludos muy especiales para usted, por supuesto, para Diógenes, que me concedieron ahí el permiso a la directiva. Ya se les está se le va a instalar su televisor. Esto es poco a poco, recordemos que el equipo de Estelí apenas tiene una semana de haber empezado a practicar. Vino lunes, las prácticas se están dando los lunes a partir de las 2 de la tarde. Ahí están los baños, ahí están los baños, miren muchachos, ahí están las duchas. Así que a ellos poco a poco se les está generando su condición. ¡Ah! Que no son como aquellos que no. Pero poco a poco se le va generando las condiciones a nuestros chavalos y seguramente pues van a estar mucho mejor que el año pasado. Y ahí hay baño, pero eso es ya en el estuve, como estuve por el recorrido por el estadio, ahí está el comedor. Ahí está el comedor ahí de los chicos. Y luego pues pasamos al campo de béisbol donde ellos estaban practicando. Llegamos ahí, me gustó, vi un ambiente, y por supuesto ahí saludos muy especiales para los chicos de La Barra, que siempre llegan a ver a practicar el equipo. Saludos para Eric Rodríguez. Saludos para él, ok, también. Bueno, y todos los que estaban, los chicos que estaban ahí, Manzanares, por supuesto, saludos muy especiales para ustedes, que estaban ahí en el estadio Rufo Marín. Ok, y ahí estaban pues, este es el grupo, el allá al fondo está el picheo, Esteban Pérez, son uno de los chicos castigados. Y le preguntaba que cómo está el proceso, que alguien me preguntaba si habían metido la carta de apelación para... Oh, perdón, Bismar, se le da un saludo muy especial para vos. Bismar, ahí tuve la oportunidad de que hoy estuvimos ahí, nos vimos por la tarde. Y después de que me vio con vos, Bismar, me fui para el estadio, te lo cuento. Entonces, ahí está, ese es el nuevo entrenador, es el entrenador del equipo, el entrenador general, porque su cuerpo técnico está compuesto por Henry Roa, está por don Julio Reyes, que es el coach de picheo, Alexis Blandón es el coach de bullpen, ahí estaba. A ver, Henry Roa, Franklin Rodríguez, que es el que está ahí con los chicos, Henry Roa, que es el manager general, y por supuesto Manuel Dorme, estaba por no ahí. No me aguanta. Oh, sí, saludos muy especiales para William Solís. Sí, William es parte de los... de los chavales. Y estamos con el manager Henry Roa. Henry, a falta de Elvin García, Esteban Pérez, Justo Pérez y Milton Benavides, ¿cuál es la alternativa para esta temporada, Henry, después del repunte del 2017? Bueno, la verdad es que el hecho de haber terminado en la semifinal es un compromiso más para todos nosotros. El hecho de no decir de que fue una casualidad, sino que somos un gran equipo. Pero la verdad es que con la salida de esos cuatro pitchers, pues tenemos que hacer contar a estos muchachos jóvenes que cada quien pues va a tener su oportunidad, ojalá Dios quiera, pues, y ellos sepan aprovechar ese momento que se les va a dar y sacar al equipo adelante. Muchas gracias, Henry. Bueno, y ahí estaba, vámonos a la imagen. Le preguntaba, ¿qué pasó ahí? Le preguntaba a Henry Roa, ¿Cómo haría Henry? Porque en este caso le está faltando a Justo Pérez, que no se hizo presente a las prácticas, se le llamó, pero no se hizo presente en las prácticas. Elvin García y Esteban Pérez, que están castigados hasta el 15 de abril, y yo no creo que le suspendan el castigo, muchachos, porque por ahí me comentaba Esteban de que no había metido ninguna carta todavía, porque
eso es al béisbol profesional. Sí la metieron a FENIBA, pero realmente FENIBA o Carlos Reyes, el comisionado Carlos Reyes, los mandó que fueran a pedírselo a meter esa carta al béisbol profesional, que son los que lo castigaron. Ojalá pues que esto, bueno, eso se dice, quedó hasta ahí, está hasta el 15 de abril castigado a los muchachos que van a poder tener acción. Y el otro pitcher que se le fue es Milton Benavides. Pero a falta de eso, Henry Roa dice que él está contando con los chavalos nuevos que tiene y ahí está la oportunidad. Ese es el reto, muchachos, de Julio Reyes, con todo ese picheo, trabajar junto con Alexis, sacarle el mayor provecho, y ojalá Dios quiera pues que todo salga bien en esta temporada 2018 al equipo de béisbol de Primera División. Y desde aquí deseándole lo mejor, muchachos, y ahí están, y ahí le están generando condiciones. Recordemos pues que nuestros peloteros, Nolan Cruz, Moisés Flores, Ramón Flores, Milton Benavides, Elvin García, Esteban Pérez, Bismar Guaramú, Armando Montenegro, Freddy Celedón, Félix Carrasco, Junior Espinosa, Romy González, Abelardo Chavarría, Norgen Melgara. Oye, mire, ahí llegaron un poquito tarde a Norgen Melgara. Jaxel Mairena, Flavio Cruz, Lester Laguna, Fredman Vázquez, Johnny Carrasco, Eric Nahún Rodríguez, Heiner Urrutia, Josué Espinosa, Edward Torres, Francisco Rodríguez, Marvin Mairena, Arrin Cerros, Abel Centeno, Jordan Rizzo, Jeffrey Casco, Wilder Jarquín, William Solís, Heiner González, Carlos Mejía, Dula Martínez, Kevin Palma, Adonis Valenzuela, Brian Trujillo, Juan de Dios Mendoza, José Gadea, Marlin Mejía, Justo Pérez son los llamados. Marlin no se ha hecho presente, Justo Pérez tampoco se ha hecho presente, y ahí ese hombre que está enfrente es Esteban, que estaba castigado. Su cuerpo técnico, por supuesto, Henry Roamana y Rafael Mendoza, que es el señor que estaba trabajando con los catcher ahí, el que está trabajando con el catcher, ese es Rafael Mendoza, coach de bateo. Franklin Rodríguez es el coach de primera, Manuel Dormes, coach de tercera, Julio Reyes Andino es el coach de picheo, Alexis Blandón, coach de bullpen, Martín Rivas es masajista, José Rodríguez es el estadígrafo, Eddie Girón administrador, Darlin Cano es el cargabate, y esto pues es el equipo que está, ese que está, esa es la práctica con los catchers, el entrenador de bateo. El señor que está ahí, ese es Rafael Mendoza, está trabajando con los catchers. Y me gustó, sentí un ambiente bonito en el equipo, y ojalá pues que se logre salir adelante. Franklin Rodríguez también ahí, creo que lo dije, ¿verdad? Franklin Rodríguez, sí lo dije. Y ahí pues, su manager general. Así están las cosas en el estadio Rufo Marín. Desde aquí, muchachos, deseándole lo mejor de las suertes. Y yo creo que lo que dice Henry es algo bueno, darle la oportunidad a los chavalos que ahí los tienen, los que trabajaron en el Pomarito Sub-21, fueron campeones, y hay chavalada, para que los muchachos ya no anden con esas indisciplinas y vean que tiene quien pise talones. Ojalá pues que todo salga bien en esta temporada 2018 al equipo de béisbol de Estelí, agradeciéndole por supuesto a su directiva por las gentilezas que tienen con Flash Deportivo. Oye, ya pasando de béisbol, el Canelo Álvarez, ya hay fecha para la pelea. Saludos muy especiales antes para Jeffrey Moreno hasta California, viéndonos en redes sociales. Saludos muy especiales para vos, Jeffrey. Un abrazo desde la distancia, desde acá de Flash Deportivo Estelí, Nicaragua. Ok, el Canelo Álvarez, dice Alfred Molina, está listo. Ya hay fecha para... tenemos chance aquí, que Carlos ya no hay, ok. Oh, Carlitos, entró muy tarde, mi amigo. Bueno, más que todo, salude. Porque vamos con él. Ponga ahí, ponga para mientras está él. Oh, mi amigo, saludos a Carlos Sevilla, mi amigo, hasta Miami, Florida. Porque ya se nos acabó el tiempo, mi amigo querido. Yo espero que estemos el día viernes, miércoles y viernes, y que me acompañe. Ya sabe que siempre tiene la entrada aquí desde... Flash Deportivo, mi compañero Carlos Sevilla, ok. Vámonos con el Canelo Álvarez y Golovkin, dice Alfred, estamos listos, muchachos, me avisan. Ustedes me avisan, mis chicos, porque
Ya hay fecha para esa gran pelea, la revancha entre el Canelo Álvarez y Golovkin. ¿A quién le vas? ¿Al Canelo? Oh, dice Dania Beizamari que va al Canelo. Qué bien, ok. Va al Canelo, dice Dania Beizamari González Hernández. Ahí está listo, muchachos, las imágenes. Qué bien. Bueno, eso que tenemos ahí son las imágenes. Bueno, sí, hay fecha para esta pelea y vamos a estar hablando el día viernes de eso y más. Nos fuimos.